nuestro eminente historiador. Sí, pero no es ninguna anécdota, es un hecho histórico. Y por eso es que nos digan monos no nos afecta a nosotros, sino que nos cae muy bien. El rey Carlos II de España, rey regente porque era menor de edad, cuando asumió el mando, que su madre lo ejercía, tenía deficiencias de salud. Hoy sabemos que lo que él padecía era epilepsia, pero en aquel tiempo no le diagnosticaban, sino que decían que el rey tenía alucinaciones y uno de sus temas era que el demonio lo perseguía y que el demonio se lo iba a llevar algún día. Entonces, el entretenimiento de este pequeño rey era criar animales exóticos que le llevaban de las colonias de América. Y un día fue alguien y le dijo, pero le falta algo, su majestad. ¿Qué me falta? Si tengo papagayos, si tengo loros, guatusas. Le falta el mono de Guayaquil, que es muy inteligente. Son unos animales sumamente inteligentes. Usted tiene que tener un mono. Y el rey llama a su secretario y manda una orden real con el dinero respectivo al corregidor de Guayaquil para que le envíen en el próximo navío, demoraban como 4 meses las travesías, que le manden un par de monos. El corregidor hace un concurso y dice el documento del cronista José Gabriel Pino Roca, que fue aquí en la Plaza Santo Domingo, en la antigua ciudad, en Ciudad Vieja, donde se hizo el concurso y ganó un hacendado de la zona de Baba, con un par de monos de la variedad Horros con H, parecido al mono que han hecho acá en la entrada, solo que esos monos sonreían, eran más bonitos, acá lo han hecho muy serio, muy bravo, ¿no? Los monos somos alegres. Entonces, ganó el concurso, embarcaron los monos en el navío Cristo Viejo y se fueron para España. Cuando llegaron los monos, el rey se encariñó mucho con ellos. Y tanto que acostumbraba a darle de comer personalmente en su gran jaula, en los jardines palacios donde tenían los animales. Un día estando justamente en el momento de la comida, le sobreviene la crisis al rey y cae, echando espuma por la boca. Los monos se asustan y huyen, con la puerta abierta huyen los monos. Lo llevan al rey para que se reponga a las habitaciones palaciegas y el rey quiere dar gracias a Dios y va a la capilla, donde los monos se habían refugiado. El un mono estaba abrazado a la cruz del altar mayor y el otro mono estaba atrás de un candelabro. El rey se postra y cuando alza la vista lo que ve es la cara del diablo. Grita despavorido y los monos huyen, ahí sí, fuera del palacio. Dicen las crónicas que tardaron 5 días en atrapar con una red a esos monos. Y desde entonces, cuando iba algún guayaquileño por la corte de Madrid, el dicho era, encierren al rey que vienen los monos de Guayaquil.